Buenas. Saludo, caballo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya iba siendo hora, ¿no? Ya, no me culpa que el de la vasca siempre se haga así. Imagino que el tour no te lo habrás hecho solo, ¿no? El tour, bueno. Digamos que no ha habido tiempo para esas cosas. Bueno, típico. Pape, me han dicho que hay una taberna por aquí. Bueno, hay un poco de todo, en verdad. Aunque bueno, no estamos con mucho como para hacer turismo últimamente, ya sabes. ¿Te has traído algo? No sé. Cualquier cosa vale últimamente. Ahora la pregunta es cómo empezar. Esto va a ser un caos. Bueno, yo por lo que he visto hay un poco de todo. Pero vamos, que lo más inteligente creo que va a ser ahorrarse unos pocos dólares. Hay un tío por aquí cerca. Tiene pinta de ser carnicero o algo así, ¿sabes? Un carnicero, bueno. Tienes... A ver si no es lo que pienso yo de un carnicero en Europa. Bueno. Aquí son un poco más... Son curiosos. Buenas. Saludos. Pues ya así te digo. Que... ¿Sí? Así que no son los únicos que sufrimos el mismo problema. ¿A qué te refieres? Con este problema de... Bueno, ya sabes. Estar fuera de un sitio seguro va a ser peligrosísimo. Sí, ¿qué te iba a decir? Te habrás traído un cuchillo o algo, ¿no? Mira en tu bolsillo. No, nada. Raro, suele... Los del barca te suelen dar un... Algo, ¿sabes? En plan... En tu bolsillo, ya sabes. Díselo al tío que decía, fui sheriff, no tienes que llevar arma. Solamente intentó cobrármela y robarme, como siempre. Bueno. Ya te darás cuenta tarde o temprano de que seguramente encuentres algo. Ahora, eso sí, los bichos esos, hay gente que lo llama de formas distintas. Yo siempre he creído que esto, yo qué sé, tiene que ser algo del cielo, ¿sabes? ¿Qué quiero decir? Tanto pecado, tanta mierda. Ya, yo a veces pienso que, como dice uno que estaba la vasca, es una maldición de los malditos indios. Ya, ¿de qué hablas? Bueno, oye, últimamente... Cualquier cosa ya nos lo queremos. Lo que sí hay que tener cuidado, porque yo no sé cómo mierda se propaga eso. Tampoco quiero saberlo, ¿sabes? Lo averiguaremos por de una o de otra, pero que no sea con nosotros. Bueno. No sé si las... Tenemos compañía. Hostia puta, una cuanta compañía. Hostia puta, ¿cuántos son? Son lentos, así que tenemos. Sí, por ahora. Lo que sí, vamos a trote, creo. Vale. Bueno, tenemos al menos piernas, ellos parece que no lo tienen. Sí, pues eran unos cuantos, de todos modos, ¿eh? Sí, no, ya escuché, pensé que era gente. Vale. Sí. Sí que es verdad que aquí está peor. Vale, unos cuantos. Pesan lentos. Y hay que tener cuidado con el cadáver, no olvidemos el cólera. Ya. Aunque no sé qué me preocupan más, si los muertos o los vivos. Sí, a los vivos. No puedes predecirlos, a estos muertos al menos sí.
He visto a unos tíos. No sé, iban como de banqueros, ¿sabes? Tenían un acento raro. ¿Qué tipo de acento pensarías tú? No sé, de aquí no son, ¿sabes? Puede ser que sean de la zona, sean nativos de aquí. Yo ya no sé quién es de aquí y quién no. Vale. Lo que sí, ¿tienes mapa? ¿Tienes algo de la zona, más o menos? Por el sur, ¿vale? Vale, espérate, viene uno. Un segundo, te cubro. ¿Qué pasa, guapa? Venga, a dormir un rato. Dios, sé que tienes manejo. Oye, un poco de madera siempre viene bien. Al sur hay una antigua ciudad. Bueno, no sé si sigue estando, pero pone... Joder, se nota que lleva tiempo sin usar este mapa. Saint David, Denis, al sur. San Denis. Hemos salido de Van Horn. Literalmente es continuar el camino. Sí. Vale, pues yo te diría de ahorrar un poco e intentar conseguir algo. Yo qué sé, algo que dispare, ¿sabes? Un arma de fuego. Sí, porque ¿qué quieres que te diga? O un arco también vale si Vale, alguien las San fabrica. Denis. Yo casi que prefiero un arco. ¿Tú has visto cuántos habían ahí? Me lo imagino. Mira, ya he visto suficiente mierda ahí fuera. Yo no quiero más. Uno al fondo. Venga. A dormir. ¿Vale? Otro ahí arriba. Tía. Vale, déjamelos a mí. Ya, yo no te digo. Señor. ¡Muere! Vale. Venga. Yo que tú me apartaría por si acaso. Ya. Pues eso. Dios, aprende muy rápido. Y vienen unos cuantos siempre. Ya, porque escuchan un poquito de que alguien corre. Uy, ¿y este? Lo siento, pero no. Flechas antiguas. Una lata de salmón. No sé yo si fiarme de comer de algo que he encontrado en un bicho de estos, pero mejor que nada. Bueno, si lo cocinas, tal vez ya no es tan peligroso. Vale. Aunque imagino que a San Denis iba el tren, ¿no? Sí, las vías de tren aparentemente llevan hacia las ubicaciones más importantes. Bueno, pues si seguimos las vías, llegamos a la ciudad. Tal vez sigan usando trenes. Quién sabe, a día de hoy la gente es capaz de recuperar todo. Antiguamente, hace... No me acuerdo exactamente cuánto. 30 años o así, creo que bien me comentaron unos familiares míos. Creo que había un... ¿Cómo decirlo?
Como una vía, ¿sabes? Unas personas que protegían un tren o algo así. Un convoy. Creo que sí. Suelen hacerlo en Europa también. Sí, pero digo yo, esto se supone que en ese tiempo no estaban estos muertos. O sea. No, pero recuerdo en Europa con todo el caos que hubo. Ahora mismo creo que es lógico que lo apliquen ahora con los muertos. Bueno, yo no sé qué pasó exactamente, pero ya te digo, aquí por lo que vi se mueven de una forma distinta, ¿sabes? Yo cuando llegué aquí a México ya empezaba a ver los muertos. Me pilló de mala suerte. Mal momento. Sí, bueno, por suerte estaba en un barco, así que no habíamos llegado aún a tierra. Igualmente, decidí tocar tierra, voy a dejar atrás unos compañeros. De ahí nos dividimos. Entiendo. Ah, ya sabes, gajes de ese caza de compensa y toda esa pesca tienen experiencia en esconderse. Bueno, eso te servirá bastante últimamente, porque ya te digo. ¿Sabes que hay gente que, yo qué sé, he visto que hacen a los muertos cosas muy raras? Yo, lo que llega a ver gente que se pone la piel de los muertos, tío, qué asco. Eso es lo más normal que he podido ver. Vale. Bueno, pa parece que las vías muertos no hay. Al menos no de los que caminan. Supongo que sí, han el sonido de la gente o algo así, no sé. Cada lugar cambia mucho como son. Sí. Nada, también es que depende de la gente cómo lo hace. Lo que sí, vamos a intentar no separarnos porque, como nos perdamos en un bosque o algo así, ahí sí que la hemos liado. Lo bueno es estar los dos en las vías y llegar a Saint-Denis. A ver si hay gente. Si no, Sí. podemos ver si hay cosas. Muchas veces no todo el mundo puede llevarse todo. Vale, una muertita ahí enfrente. A ver qué lleva encima. A ver. Ven para acá. ¿Un campamento? Sí, vamos a revisar a ver si han dejado algo. Muerto. No parece haber nada, al menos a simple Ah, vista. cuatro fibras encontré por aquí. Tendrá utilidad o algo así. Comida. Esto creo que es una caja de munición. Sí. Pero bueno, la verdad es que ahora mismo de poco va a servir. Creo que aquí hay algo. Te cubro. Nah, está todo vacío. A ver, ¿y en esta caja? Pues mira, una pieza de culata. Ole.
Ya puedes hacerte tu propia arma. Bueno, creo que alguien ya la tiene antes. Muerto a la derecha. Vale. Mira cómo rueda. Venga. Bueno, poco a poco. ¿Y esta mierda? Bueno. Es como un polvo raro. Es serpiente escuchado, ten cuidado. Mírala ahí. Está en mitad del camino. Guárdalo, un zombie al menos. Ya lo que me faltaban, serpientes zombie. No he visto ningún animal infectado al día de hoy, no sé. No sé cómo va. Yo tampoco. Esto. Pero prefiero no comprobar qué pasa si le muerde, ¿sabes? O le muerde el animal a él, ¿sabes? También a veces suena un poco contradictorio. Tú lo muerdes a él, no te pasa nada, pero como te muerde él a ti, No sé, todo esto es lo que ha pasado. Sí, no, a ver, depende a quién le preguntes, cada uno te contesta una cosa. No, ya. Algunos, Dios, otros hablan de gente que estuvo antes, otros hablan de maldiciones. Yo lo único que sé es que no necesitan exactamente nada. O sea, te muerden y te abandonan. Se ha caído, ¿verdad? ¿Dónde? Bueno. Se ha caído el pobre. Bueno, pues nada. Le ha salido error. Pues a menos de hecho he matado a algunos zombies. ¿Qué mierda eres? Hola. ¿Puedo aprovechar algo de ti? Van a girar... ¡Hostia! Bueno, vamos a ver. Que un poco de carne nunca viene mal. Séptima el secacho.
Quiero saber. Este me gusta. Ay, Dios. Un puro. Ok, sigamos. No debí beber antes de demás. No te preocupes. Ahora, tenemos una horda detrás. Se han ido en dirección contraria. Pero para que lo sepas. Vale, mejor así saber lo que no saber. Si recuerdo bien, me habían avisado que tengamos cuidado con pantanos. Con pantanos. Creo que mientras que sigamos las vías no tenemos problema. Yo creo que estoy viendo a la derecha el problema de los pantanos. Sí, pero hay algo más. Me han dicho como felinos o algo así grande. ¿Felinos? Sí, como gatos grandes. Más vale que merezca la pena. Porque no tenemos nada para enfrentarnos a algo. Eso es mío. ¿Qué pasa, guapo? Ven aquí. No llevaba nada. Bueno, oye, vamos a ayudar un poco a la gente, ¿no? Unos cuantos. ¿Puedes o no me jodas? No me jodas. Venga, hombre, no me jodas. ¿En serio? Hostia. Pues aquí no te vas a quedar, ¿sabes? Vale, puedo llegar por... Vale. Okay. Vale.
Ya te dije yo que sin cuchillo era mala idea. Ya te lo dije. Pero no está muerto, ¿no? En plan, si lo... Y no te preocupes, que de donde venimos hay una enfermería. La putada es ir a pata, eso sí. Lo importante es que no tengo ni puta idea de lo que es ese... eso. O sea, lo importante es que no sé qué es eso. Pero lo más probable es que estos directos los haga sin chat. ¿Sabes la cosa? Ahora que sé eso, por ética, tengo que ir. Sí o sí. Así que gracias. Porque eso es una info que no tendría que saber. Venga. La verdad es que a mí tampoco. Una rabia. Mierda. Perdona. Mi sombrero es mío, gracias. ¡Que no me pegues! ¡Coño! Buen apetito.
Recuerda que esto no es un rol de... De tal. Yo no sé pillar el pulso. En esta época no pilla... A ver, esto se supone que está por aquí. Vale, a ver. Avisan con 10 minutos ahora. Se quejaron el otro día porque solamente avisaron con 5 minutos. Venga, hombre, que seguro que te pones bien. Sí, total. En peor estás encontrado, fijo. Estaba la persona que atiende el sitio por la comida. Pero bueno, ya será después. Ah, es usted. Bueno. No, pero creo que será en otro momento porque... ayer no... Tengo como el dinero para ver. Para eso, así que bueno. Disculpa. Viene alguien con un herido. Por algún casual, no será por aquí. La clínica, en la planta de arriba. Ah, gracias. Por aquí. Es que se ha caído un poco fuerte. Entiendo. Vale. Sería esta puerta de aquí. Creo que tiene adentro a la doctora de guardia. Muchas gracias. Nada. Vale. A ver. Ah. A ver. Me decía. Espero que no eches de menos tu sombrero, eso sí, porque... No, vamos a investigar un poco el pueblo. ¿Sucede algo? Vale, ya te dije. Intenta no meterte de puñetazos con ningún bicho de esos. No, ya veo, no son como los del norte, joder. Aquí dejémoslo en que le dan un poco más de hierro. Tengo que conseguir un cuchillo de alguna manera. O algo, ¿sabes? Algo. ¿Estás seguro de que en algún lugar de esos no tienes uno? Ya sabes. No. Con... ¿La de bolsillos que tienes que tener? No tengo nada.
No sé, a lo mejor tienes que hacer algo de inventario. Seguro que tienes algo. Píllalo, por favor. Porque yo... escuché que tenía, no estaba. ¡Escola ahí, hijo de puta! Raro. Investigaré por aquí, si eso. Sí, sí, puedes hacerlo. A ver. No, no. Vamos a ver. No se ocurre, no, no. Déjame, yo consigo algo de dinero para... ¿Pasa algo? No, nada. No entiendo. Bueno, personas mayores dando trabajo, ¿no? Suele pasar. Te diría de investigar algo por ahí, pero no sé, no me da buena pinta el aire. ¿Sabes? Que se me pudo que el coso no es la primera vez. Extraño. A ver... Vamos a pensar un poco. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Atrás. Aquí estoy. Vamos a ver. Al menos para ver qué mierda hay por aquí. Joder. No tienes nada para ver. Vale, este señor se conoce que comercia. Daré por hecho que, yo qué sé, pago cosas valiosas, para lo mejor. Un poco de todo. No sé, al fondo está alguien que me ha parecido a un carnicero, así que daré por hecho que carne, ¿no? Vale, a ver, vamos a mirar un poco, que seguro que hay algo por aquí. A ver, hay... contratos, creo recordar. Podemos mirar eso, pero está en el pueblo. A lo mejor te recuerda algo de tu antiguo trabajo. ¿Qué pasa? No, no sé, ¿contratos? Nada. Nunca pasa de moda. Bueno, si es buscar muertos, creo que es bastante más fácil. En uno de estos dos tiene que ser, pero... ¿O quizá aquí? ¿Dónde mierda? Es que están ahí con sus cosas. Esto está cerrado y abandonado. Vale, creo que va a ser o en este o en el siguiente. ¿Probamos en el siguiente? Vale, ¿por qué no? Ya puestos. O a lo mejor este señor. No tiene pinta este señor. ¿Estará abierto esto? No creo. No. Sí. Se puede decir.
Eso es un poco chungo este sitio. Sí, de hecho. Complicado, difícil y bueno. Bueno, las mejores cosas son justamente así, ¿no? Mejor es el. No, no se preocupe, no. Me da pena con usted. El niño no será, ¿no? Ya algo me faltaba. Que me contrate un niño. Que te contrate un niño ya es malo, ¿eh? Bueno, cosas peores he visto. Bueno. Vamos a ver dónde mierda es luego. Que se está levantando un poco de viento. Exacto. Ay, no.